Especial Cumbre de las Américas. ECO 360. Estamos de vuelta en ECO 360. Seguimos con María Berlao. Ella es directora ejecutiva de Archivo Cuba. Me querías comentar un tema adicional, porque también te quiero preguntar por América Latina y Cuba. Algo con respecto a una referencia que hizo Raúl Castro en su discurso de hoy, con respecto a las ironías de la historia. Gracias por la oportunidad. Él empezó y dijo las incomprensibles ironías de la historia. Y como te digo, me hubiera gustado analizar línea por línea. Sí. Pero esa en particular me pegó muy fuerte porque hoy, 11 de abril, es el aniversario del fusilamiento de tres jóvenes afrocubanos cuyo único crimen fue tratar de robarse una lancha turística para huir del país. No habían cometido ningún acto de violencia, o sea, sí se robaron una lancha turística, sí, de acuerdo, pero es una isla prisión, ¿no? No agredieron a nadie, no hirieron a nadie y a la semana los fusilaron. Entonces, este es el tipo de régimen con quien estamos tratando. Y eso en medio de una ola represiva que metieron más de 70 periodistas independientes en prisión. Yo decía en el primer bloque sobre esto, tratando de dar análisis preliminares, que llamaba mucho la atención que nadie le hubiese hablado a Raúl Castro cuando terminó de derechos humanos. O sea, habiendo tanta evidencia, no solo de fuentes como la suya, sino de fuentes que no tienen nada que ver con Cuba, que no tienen nada que ver con investigaciones específicas sobre Cuba, sino de otro tipo de organizaciones familiares. Bueno, existe mucha evidencia de graves violaciones a los derechos humanos a lo largo de muchos años. Sin embargo, nadie le contestó, nadie levantó la mano para hablar de la importancia de considerar siquiera el tema de derechos humanos en esa transición entre Estados Unidos y Cuba. ¿Por qué, según María Berlao, por qué pasa esto? Sí, bueno, no solo la evidencia es en la práctica, es en las leyes. Solo hay que leerse la Constitución y el Código Penal. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué se va avanzando y se va perdiendo la libertad en Latinoamérica? O sea, van avanzando la hegemonía de este neocomunismo que se llama el socialismo del siglo XXI, es por la cobardía de muchos gobiernos que han preferido mantenerse neutrales o no hacer nada para incomodar a los cubanos y ahora a los venezolanos y demás, porque tienen miedo, porque son chantajeados. A eso iba, ¿crees tú que solo es solo el tema del petróleo o hay algo más? No, porque antes de que estaba Venezuela en esto, Cuba. Claro. Estaba Cuba, pero ¿qué ha pasado? Cuba tiene un aparato represivo gigantesco y un aparato de inteligencia que se ha dedicado durante 5 décadas a penetrar los países, los gobiernos, las instituciones internacionales que han tenido mucho éxito, han penetrado gobiernos, han llegado a la presidencia, ha habido agentes pagados. El mismo general Noriega era un agente pagado de la inteligencia cubana. Entonces, eso juega un rol. Nos quedan 4 minutos y todavía tengo 2 preguntas. Bueno, muchas más. Usted vive en Estados Unidos, es estadounidense, ha estudiado este tema por muchos años. Jeb Bush ya reaccionó criticando duramente la jugada de Barack Obama, que se había manchado la mano de sangre, declaraciones fuertes. Y estamos frente a un proceso político en los Estados Unidos pronto. ¿Eso puede interrumpir lo que ha empezado Barack Obama? ¿Puede cambiar un poco el rumbo de las cosas, considera usted? Ok, sin duda, si gana un presidente republicano, sin duda. Ahora mismo hay una mayoría congresional republicana. Que son los que tienen que levantar el embargo. Que son los que tendrían que cambiar la ley Helms-Burton, que es la que impone las sanciones económicas y dice qué es lo que hay que hacer para levantar las sanciones económicas. Termino con esta pregunta. ¿Cuál es su pronóstico de lo que puede pasar a partir de hoy en esta nueva etapa? Y digo nueva porque ha sido duramente cuestionada por lo que usted piensa. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante entre Estados Unidos y Cuba? Mire, no me gusta mucho hacer pronósticos. En realidad, en esta lucha de los derechos humanos nunca he visto un momento tan malo como este,
donde se ensalza el dictador en vez de pedir un rendimiento de cuentas. Nunca me lo esperé. Entonces, ¿qué puede pasar? No sabemos. ¿Qué puede pasar dentro de Cuba? No sabemos. No sé. Es muy difícil pronosticar qué va a pasar. Lo que sí puedo decirles es que las expectativas del pueblo cubano, desgraciadamente, no se van a cumplir, porque no importa qué haga Estados Unidos, el problema de Cuba es un problema de un gobierno totalitario estalinista contra su propio pueblo. Nadie lo va a venir a resolver. Bueno, me parece muy clara su posición. Voy a tratar de ponerlo en mis palabras. Considera, María Berlau, que esta cumbre ha servido, entre otras cosas, pero principalmente para darle una tribuna a un dictador, ¿no? Absolutamente. A un dictador sin que nadie lo cuestionara y simplemente que se presentara frente a la región y frente al mundo como una víctima, ¿no? Sí, y yo creo que es la hora de la verdad para las verdaderas democracias latinoamericanas, de darse cuenta el mal que esto representa y que el día de mañana les puede llegar el turno a ellas. Yo coincido con la ausencia de liderazgo. O sea, hay una ausencia de liderazgo o de compromiso en materia de derechos humanos que en el fondo no, yo no lo diría como un tema de valentía o cobardía. Yo creo que uno puede, sin ser agresivo ni irrespetuoso de otros estados, uno puede tener un discurso contundente y claro en materia de derechos humanos y exigir que se respeten. María Berlau, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en este programa especial que hemos hecho para culminar esta cobertura desde el Centro de Convenciones Atlapa en Eco 360. Nuestro próximo programa es el lunes a las 8 de la noche, donde ya con más amplitud, con más detalles, podremos hacer un balance de lo bueno, lo malo y lo feo de esta séptima Cumbre de las Américas. Me despido desde el Centro de Convenciones Atlapa y nos vemos entonces el lunes a las 8 de la noche. Chao. Especial Cumbre de las Américas, Eco 360.